Hola, soy Pau, miembro de Softcomer Barcelona, integrante de Parabellum, miembro de los Hijos del Este. Hoy en esta review os vamos a presentar la máscara de... ¡Del Gran Quick! Y ahora os vamos a presentar cómo fue fabricado. Bueno, pues como podéis observar, el día de hoy os traemos esta máscara de rata. Inspirada un poco en los scavens de la franquicia de Warhammer Fantasy, la empresa Epic Armory ha querido hacer su propia versión. Como podemos ver, aquí tenemos una máscara de rata hecha a base de látex y pintura. ¿Qué podría decir yo de ello, de los hombres rata? El mal nunca se ha parado de extender, así por todas las montañas y subterráneos, y ciudades repletas de humanos, asustadas para que la alcantarilla no le salga un hombre rata y la cuchille. Los scavens son un ejército, son una horda del mal, muchos apoyados por algunos seres del caos, tanto como de la putrefacción o de la sangre, tanto por un propio ideal, que sea su rey o su dios, la rata cornuda. No se van a detener hasta que lo hayan llenado todo de disformidad, de penumbra, de haberlo conquistado todo. Unos seres avariciosos, encorvados y pequeños, peludos, que lo único que buscan es piedra bruja, la cual hace funcionar todas sus maquinarias y algunas que otras armas. Liderados por varios clanes, estos van a ir a por los reinos humanos, a por los orcos, a por los enanos. Mi opinión subjetiva en base a esta máscara es que, bueno, que se lo han currado. Está bastante bien. A nivel estético, me gusta bastante el hecho de las heridas, que se remarquen los pliegues de las orejas, los dientes que estén como podridos, el tono que sea de una piel verdosa, me gusta. Las únicas pegas que le voy a poner en base respectiva a la estética es que aquí la máscara de nuestro pequeño amigo, de nuestro pequeño colega, es que es muy endeble, está cogido por un par de hilos y en nada que vayas a gesticular mucho la máscara puede que pete. Esta lleva una tela que ayuda un montón al sudor para que el látex por dentro no se agriete, pero claro, tres cuartos de lo mismo, está cogida por tres puntos que si yo estiro perfectamente pueden petar, y las orejas también son un poco endebles, la verdad. Pero fuera de esto, a mí me gusta un montón esta máscara, está muy bien montada. Ahora a lo mejor un poco por el uso, tiene alguno que otros poros por falta de mantenimiento y tal, pero está muy bien. Y luego, también, al problema de combatir es que cuando tú te pones la máscara pierdes mucha visibilidad. Al perder esa visibilidad te cuesta más ver a tu compañero si estás en un rol, o si estás luchando te cuesta ver más al adversario, te agobias más, dentro pasas mucha calor, se te agobia mucho la boca, se te humedece la tela de suspirar y se te llena y se vuelve húmedo todo, y por eso a la hora de combatir esta máscara no me gusta, a la hora de hacer rol como tal me encanta. El problema es, ¿qué es eso? Es muy incómodo a la hora de luchar, pero si estáis en un rol en vivo y no es solo combate sino también es interpretación, depende del rol, ¿no? Podéis acercaros y hacer como que mordéis y con los dientes así podridos tal, o gritar como un poseso para asustar a alguien, o actuar olfateando algo para también darle un escalofrío a la persona. Esta máscara de rata, yo creo que esos atributos te lo puedes llegar a dar porque es una rata. Eso es lo bueno. Pero por todo lo demás es incómodo para luchar a espadas y difícil de ver. Pero no obviemos que el resultado no es una flipada. Yo soy Quick, el señor de las ratas.
colores de ropa que me gusta utilizar. Como por ejemplo, esta la utilizo para ir al campo de batalla. Otra, con estas indumentarias, yo me suelo mover. Por ejemplo, esta, con armadura de cuero, pieles, algo ligero para que la lanza no deje moverla bien, porque a veces se revela. También, aparte del guerrero, con el de mago, puedo lanzar hechizos con esta túnica y correr aún más rápido mientras te lanzo más hechizos y más hechizos y corro más. También puedo ir a la playa. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. No sé qué más deciros. Suscribiros al canal, dejad un like, apoyadnos en nuestras redes sociales, tanto como Instagram, Twitter y Facebook. Y hasta la próxima.